Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Hidracon y hoy hablaremos de los jugadores de computadora. ¡Start! Desde siempre, hemos visto que hay un grupo de jugadores los cuales se sienten la élite de los videojugadores. Ya sea porque tienen un montón de botones y una sensibilidad única con el ratón. O quizás porque tienen componentes que no son del mismo costo como lo sería en una consola. Ellos siempre han menospreciado al resto de los videojugadores, no importando la consola o el género, simplemente por no tener una PC de altos recursos. Pero la pregunta es, ¿será muy importante tener una computadora para disfrutar cualquier videojuego? La realidad es que ni ellos mismos están conformes con lo que tienen. Los videojugadores siempre hemos tenido nuestros grupos sociales, en los que compartimos historias, logros, anécdotas y sobre todo, consejos para pasar u obtener algún logro en los videojuegos. Asimismo, ese grupo que sin saber es con el que te sientes muy identificado e importante. Los que juegan en computadora, no me vayan a linchar, siempre buscan ser el uno más que tú. ¿Qué significa esto? Sí, claro, son aquellas personas que siempre lo que tengas, ellos lo tendrán corregido y mejorado, aunque no sea tan cierto como ellos mencionan. La batalla de las consolas es buena, siempre y cuando los juegos sean entretenidos y divertidos. Pero ¿para qué malgastar horas e inclusive días en jugar Age of Empires, Doom o juegos que en realidad no explotan ni siquiera el 50% del potencial de su computadora? Para jugar aislados, ermitaños y con un callo que nace debajo de sus pechos y termina en sus rodillas. Los jugadores de computadora tendrán los mejores gráficos, los indiscutibles y adorados mods, la sensibilidad y la práctica movilidad del mouse, pero jamás tendrán ese sentir de poder abrir una consola, de poder comprar un juego y ver que lleva la caja por dentro, de poder compartir con tus hermanos o amigos los juegos en la sala de tu casa y con unas chelas bien frías. Los pecerdos se sienten como los espartanos, sí, la élite de los jugadores, e indiscutiblemente tienen con qué serlo, pero su élite se basa más en ser unos trolls, los cuales también son élite porque nadie los puede ver. Se sienten intocables e inalcanzables, sin embargo, son tan egocentristas que se pierden de la diversión y la felicidad que les otorga disfrutar los juegos de consola. En fin, los pecerdos siempre serán una élite en vías de extinción, por su mala reputación y egocentrismo, aunque los gameplays son lo de hoy, y aunque se puedan hacer mejor en una PC que en una consola, están atascando las redes sociales que pronto morirán con sus propias vanidades. En fin, yo me despido, no sin antes preguntarte, nosotros estamos con los videojuegos, pero los jugadores de computadora, ¿están con nosotros? Game over.